Ok, hicimos el cuerpecito ayer. Yo sé que me van a decir que quedó como el otro, como este, como el gordito, como el machaparrito, pero si quieren, lo que pueden hacer, pueden aumentar el número de vueltas que pusimos aquí en medio. Y ya con eso queda un poquito más largo. Si ustedes las gust gustan, hacerlo más largo. Ahorita lo que estoy haciendo es la base para el minium. El, el más larguito, Kevin, no pueden aumentar con las vueltas de en medio. Entonces, eso va a variar. Los ojos también se los voy a enseñar y va a variar dependiendo al número de ojos que quieran. Este lo hice porque es el más difícil, el gordito. ¿Ok? Entonces, vean la proporción, por eso es el más difícil. Los otros no, nada más con que le aumenten unas cinco vueltas y a Kevin le agreguen unas siete vueltas, quedan de diferentes tamaños. Espero haberme explicado bien. Que en el pedazo donde hicimos punto por punto, ahí es donde hay la diferencia. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer el pantalón de mezclilla. Para el pantalón de mezclilla vamos a utilizar el estambre en azul azul rey, es que no es como azul rey. Bueno, escojan como un tono en que parezca pantalón de mezclilla, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer Seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta. Luego, subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y me da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento seis veces. Y eso me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿Ok? En la vuelta 4 voy a tejer dos puntos bajos. Sí, dos puntos bajos, un aumento. Cada vuelta la subo con una cadena, por si se me olvida mencionarlo. Dos puntos bajos, un aumento, seis veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? entonces lo tejo y regreso en la vuelta 5 vamos a hacer tres puntos bajos un aumento seis veces y me va a dar un total de 30 puntos ok 3 y el aumento lo tejo y regreso en la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. 3, 4 y el aumento. Y me va a dar un total de 30 pun 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a tejer. Tres puntos bajos, un aumento. Lo que voy a hacer es recorrer los aumentos y que no se haga una cicatriz. Entonces vamos a hacer cinco puntos bajos, un aumento. Cinco veces. Y como empecé con tres empecé con puntos bajos, voy a terminar con dos puntos bajos. ¿Ok? Y me van a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8, vamos a tejer. 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6. Y el aumento. Lo tejo y regreso. Vean. Voy haciendo lo mismo, pero a diferencia de ahora voy a hacer una vuelta más de aumentos para que pueda entrar el pantaloncito, ok. Entonces tejo esta vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer cuatro puntos bajos, tres, cuatro y un aumento. Voy a recorrer de nuevo los aumentos. Luego, vamos a tejer 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Lo voy a hacer 5 veces. Y como empe terminé, empecé con 4, termino con 3 y me va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Siete puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Vamos en la vuelta 10. En la vuelta 10, miren, ya cubrí lo de la base. Ok. Entonces, no sé si hacerle una vuelta extra a lo que hice de este. Pero creo que no va a ser necesario. Entonces, vamos a hacer esto. De la vuelta 10 a la 13, voy a tejer punto por punto. No, que sea la 15. De la vuelta 10 a la 15, voy a tejer punto por punto. No hay pierde sin aumentos, sin disminuciones. Ya me conocen. Yo marco la vuelta, lo voy a tejer y regreso. ¿Ok? Entonces, de la 10 a la 15, punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. Es momento para invitar a las personas nuevas por aquí. Que si se gustan inscribir, los invito cordialmente, de veras. Espero que les encante mi canal y que se suscriban. Y a los que ya están suscritos, les doy gracias por todo su apoyo. Sé que sueno como disco rayado, pero para mí es importante que se suscriban y que me regalen comentarios, manitas arriba, porque así hacen que crezca mi canal y la verdad me ayuda a comprar mi material. Entonces, ojalá me pudieran apoyar con eso y seguir subiendo videos. Porque sí si es que de veras que el material sí está subiendo cada día y me está costando un poquito más, pero no se preocupen, este seguiré subiendo videos por lo menos uno al día. Y con que se suscriban y me dejen una manita arriba, me doy por bien servida. Y a los nuevos suscriptores les doy la bienvenida a mi canal. Les digo mi casa porque mi canal se llama la casita de puches. Entonces les doy la bienvenida a mi casa. ¿Sale? Lo voy a tejer y regreso. Ok, miren, ya tejí hasta la vuelta 15 y lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a rematar en corto. Ok, remato y ahora vamos a seguir con los bracitos. Ok. Ok, después de que hicimos esto del, del pantaloncito, vamos a tomar el pantalón. Y vamos a agarrar marcadores. Y entonces, voy a tomar, son 36 puntos. Vamos a tomar la mitad. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Creo que es la mitad de 18. Sí, son 36. Sí, ajá. Ok.

este es 51 punto, este, espérenme, son 26 puntos, la mitad. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos que tejer 12 puntos, 2, 4, 6. Marco aquí y marco acá. 2, 4 y 6. Y queda aquí. Son 12 puntos lo que vamos a tejer. Entonces, quito este de en medio. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ok. Quito este de en medio. Vamos con el estambre azul. Voy a hacer esto. Voy a hacer una orejita. Jalo, es una cadena y jalo sin soltar las dos puntas. Yo le llamo orejita, no es que se llame así. Entonces, aquí donde marqué, voy a jalar el punto que hice. ¿Ok? La punta la voy a esconder detrás del tejido. Entonces, subo con una cadena y aquí mismo tejo uno.

Okay, doy vuelta al tejido y subo con una cadena y hago doce puntos bajos. Okay, voy a tejer. Otras dos vueltas más con 12 puntos bajos, ¿ok? ¿O qué serán? Sí, dos vueltas más. Subo. Dejen, veo, porque ahí está. Y ahorita medimos al muñequito. Pero dejo esta y otra vuelta más y regreso. Ok, miren, ya hice las cuatro vueltas y ya quedó. Entonces lo vamos a dejar así por el momento y seguimos con las manitas.